El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió sobre la posibilidad de que en México ocurra una tercera ola epidemiológica en un día en el que el país rebasa 200,000 muertos, 2,214,542 contagios y México ocupando el tercer puesto en número de decesos detrás de los Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Estos medios y varios otros de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. Y pienso que en ese sentido, esa obsesión atiende a varias razones que ya las hemos comentado varias veces, desde luego la posibilidad de tener más ganancias, aumentar la rentabilidad de los periódicos, que suban las acciones, en fin, el aspecto comercial. Pero también el otro elemento es el usar el duelo, el dolor, la tristeza de las personas, de las familias que muy lamentablemente han sufrido la enfermedad o han padecido una enfermedad grave, han tenido momentos de angustia, de dolor. Así habla este indolente personaje que, miren, ya el nivel de cinismo que tiene Hugo López-Gatell, creo que podría ser comparado con el de Heinrich Himmler, este hombre que al mando de la SS en Alemania estaba a cargo de los campos de concentración y que no sentía ningún dolor al ver la cantidad de muertos que había a su paso. Y es así que Hugo López-Gatell deja este miserable comentario para un miserable hombre.